Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y vamos a continuar platicando de epidemias sencillas en redes. La vez pasada lo que hicimos fue sobre una red previamente planteada, cómo se puede construir o problematizar el modelado de esta situación. De la posibilidad de infectar a los vecinos cercanos, ¿no? Ahora, supongamos que no tenemos esa red dada de antemano, ¿no? Supongamos que esa red, la construimos con algún algoritmo probabilista, ¿no? Quizás alguno de los que vimos la vez pasada, la vez antepasada en el Network X, y que a partir de eso, pues tenemos que modelar, ¿no? Es decir, pensamos que de alguna forma los contactos se dan y que esos contactos que se dan siguen algún tipo de topología, y que pues nosotros la desconocemos, sin embargo, podemos computacionalmente generar una herramienta de red donde ocurre esa dinámica. Después vamos a tenernos que meter en el problema de cómo planteamos controles, ¿no? Entonces ya discutimos ampliamente en sesiones antes del paro, ¿no? ¿Qué cosas podemos plantear como controles? Estábamos hablando de vacunación, de cuarentena y aislamiento, digamos, ¿no? De aislamiento general o algún tipo de tratamiento, ¿no? El tratamiento pues se va a finalmente a ver o bien como una cuarentena, ¿no? Porque te dan el medicamento y te mandan a tu casa a reposar, o bien como una vacuna, ¿no? Te dan un medicamento que empieza a funcionar rápidamente y dejas de ser infeccioso para los demás, ¿no? Entonces, esencialmente hablamos de inoculación y de aislamiento, ¿no? Los modelos en redes son pues el medio perfecto para simular aislamiento, ¿no? Y para eso vamos a estar estudiando una serie de problemas que se llaman percolación, ¿no? Entonces vamos a estar estudiando percolación en redes. Cómo o apuntando hacia estudiar mecanismos de control de una enfermedad en redes. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a estar un rato en el pizarrón y vemos qué pasa. Les decía la vez pasada que necesitamos revisar un par de los modelos de este Sayama que ocurren en redes. Entonces espero que en esta ocasión sí me dé suficiente tiempo de ver al menos uno y de hacer la simulación, ¿no? Entonces, pues vamos rápido al pizarrón. Vamos rápido al pizarrón y espero que esta vez sí me dé suficiente tiempo. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar este acercamiento del de la vez pasada? Pues que aquí tenemos que plantear cómo, no cómo explícitamente es la topología de la red, sino dada alguna topología, que cómo podemos
reescribir las expresiones para la probabilidad de infección y de contagio al menos, ¿no? Ya los tiempos de recuperación pues son problemas muy análogos a los que vimos, ¿no? Dependían únicamente del nodo, ¿no? No dependían de la conectividad. Entonces, aquí se va a hacer una suposición fuerte, que es que el evento de infectarse ocurren de forma independiente. Entonces, es decir, independiente en términos probabilistas, ¿no? Que la probabilidad de la intersección va a ser exactamente como el producto de probabilidades, ¿no? Esa es una suposición bien fuerte porque no necesariamente es cierta y es altamente dependiente de pues, el hecho de que ocurra o no independientemente depende fuertemente, está altamente relacionado con la topología de la red, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el número inicial de infecciosos pues es pequeño, podríamos partir desde uno, pero bueno. Digamos que PK es la probabilidad de que un individuo elegido aleatoriamente tenga K en este contacto, ¿no? Decir que esté conectado con K persona. En el sentido epidemiológicamente interesante, ¿no? Que tenga K contactos con peligro de infección. Si estuviéramos hablando de una red de contagios de una enfermedad de transmisión sexual, pues estamos hablando de contactos sexuales sin ningún tipo de profilaxis, ¿no? Sin ningún tipo de protección, ¿no? Contactos sexuales efectivos, ¿no? Y ahí depende también del tipo de enfermedad. Ok, entonces, la suma desde K igual a cero, que corresponde a tener individuos aislados, hasta lo más que se pueda de grados, ¿no? El límite, ¿no? De la suma de estas probabilidades, pues es uno, ¿no? La probabilidad de encontrar un individuo con algún número de conexiones es 1. Y digamos que el conjunto de las PKs pues es la distribución de grado. Entonces, lo que se hace cuando se plantea la construcción artificial de una red de contactos, pues es lo que se llama una función generadora. Vamos a llamarle G0 de Z, y esta no va a ser más que esta suma de aquí. Por un término ZK, ¿no? Es la serie de potencias asociada
a esta cosa. Ahora, aprovechando que esta parte de acá converge, entonces lo que vamos a tener es que la serie de potencia completa converge para cuáles valores, ¿no? Esta converge si la z es pequeña, ¿no? Y la z está entre 0 y 1. Entonces, si la z está entre 0 y 1, esa ley de potencias, esa serie de potencias converge y puede, aún más, ¿no? No solo converge, sino que además es analítica y la podemos derivar término a término. De hecho, podemos escribir cada pk como g0 a la k de 0 sobre k factorial. Esta, ¿no? Esto tiene como propiedades que G0 en el 0, pues no es más que P0, ¿no? La probabilidad de encontrarse individuos aislados. G0 en el 1, pues es 1, ¿no? La probabilidad de encontrar cualquier, algún individuo con cualquier número de conexiones, ¿no? Entonces es 1. G0 derivada en Z va a ser mayor que 0 y la G0 doble derivada en Z es también positiva, ¿no? Entonces las dos, tanto la derivada como la segunda derivada son positivas y eso significa que la G0 pues tiene cierta monotonía, ¿no? Ahora, para las cosas que nos interesa saber, queremos conocer el promedio de los grados de la red. ¿Cuál es el promedio de los grados? Y ese promedio, pues no es más que la suma sobre todas las posibilidades, ¿no? De K por PK, ahora, si hacemos G0 derivada en alguna en la z igual a 1, ¿no? Esta cosa término a término pues se ve como la suma k pk z a la k menos 1, ¿no? Con k corriendo desde 0 hasta infinito. Y en el 1, pues esto es 1 y esto se corresponde de la misma forma, ¿no? Entonces tenemos que el promedio de grados no es más que la derivada en el 1 de la función generadora que se planteó para la red. Y están los momentos, ¿no? La distribución de momentos que son, o la generadora de momentos, que es la suma kj pk desde k igual a 0 hasta infinito, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de alcanzar un nodo de grado K o que tenga
se le llama excess degree K menos 1, ¿no? Grado o exceso de grado, ¿no? Y eso es, ¿cuál es la probabilidad de alcanzarlo siguiendo alguna ruta aleatoria, ¿no? Te paras en un nodo y dices, ¿qué probabilidad tengo de alcanzar a uno que tenga K conexiones siguiendo alguna ruta empezando desde aquí? En el fondo la pregunta es, ¿qué tan fácil me infectaría si... ¿qué tan fácil infectaría a alguien con K conocido o con K relaciones si empiezo a infectar desde aquí? ¿No? Esa es la pregunta epidemiológica. Entonces, lo que se tiene es que esa probabilidad, ¿no? La probabilidad de alcanzar un nodo de grado K a partir de una ruta o de una trayectoria aleatoria es proporcional a K, ¿no? Va a depender de efectivamente cuántos caminos posibles tenemos para llegar, y eso es proporcional, o sea, cuántas formas tenemos de entrar al último nodo que estamos planteando, ¿no? La probabilidad entonces de que un nodo incide en una arista aleatoria que tenga grado K es múltiplo constante de K por la probabilidad de encontrar alguno con grado K, ¿no? ¿No? Depende tanto del grado como de la probabilidad de encontrar ese nodo con esas conexiones, ¿no? Y entonces, lo que se hace usualmente es elegir alguna constante de proporcionalidad que garantice que cuando se suma sobre todas las K, la probabilidad esta sea la suma de estas probabilidades de 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de que un nodo tenga grado o tenga K menos 1 conexiones de segundo orden va a ser K por PK, ¿no? Sobre el promedio de esta de grados, ¿no? Esto nos va a permitir construir una generadora de siguiente orden, ¿no? Entonces, esta es la aproximación de grado de orden 0, la aproximación de orden 1 para la generadora, pues es G de Z igual a la suma desde que K es 0 hasta infinito de Q K menos 1 Z a la K menos 1. Esta cosa de aquí, pues es esto, ¿no? Es la suma desde que K es 0 hasta infinito de K por PK sobre K promedio por Z a la K menos 1, que no es otra cosa que la derivada de la generadora de orden 0 ponderada con el promedio de los grados.
Ahora nos interesa para esta cosa el exceso de grado, o el grado de exceso, en términos de que eso nos va a ayudar a medir las conexiones secundarias, ¿no? Las vecindades secundarias, que eso nos va a permitir hablar de una aproximación a calcular el parámetro R0 en un modelo de redes, ¿no? Entonces nos interesa el promedio de esos grados de exceso. Esto es 1 sobre K. Promedio, ¿no? Por la suma de que K es 1 hasta infinito, de K por K menos 1 por PK. Esto de aquí es 1 sobre el K promedio. Por la suma desde que K es 1 hasta infinito, de K cuadrada por PK menos 1 sobre la K promedio, por la suma de K igual 1 hasta infinito, de K PK, que esta ya es una conocida. Y aquí tenemos que esta de aquí pues, tiende a 1. Bien, y la K cuadrada la podemos sacar, entonces esto es K cuadrada sobre la K promedio. Menos K sobre la K, ¿no? Pero tomando un montón de valores, ¿no? O sea, son los mismos promedios. Entonces esto de aquí, pues es el promedio cuadrado sobre la K promedio menos 1. Y esto de aquí, pues no es otra cosa que la G', 1 en 1. Esta cantidad de aquí, que es el promedio del exceso de grado, que es en el fondo la posibilidad de tener infecciones secundarias dado un infectado, es el R0. Es nuestra aproximación en redes al R0. Va a ser ese G1' en el 1. ¿No? Que básicamente, si se fijan, es el R0 calculado a patín. El R0 calculado, dado que conocemos a todos los posibles individuos que tengan una infección secundaria, dado un brote en algún lado, ¿no? Ahora, ¿qué probabilidad hay de que esa infección no se desarrolle? Es decir, ¿este R0 calculado de esta forma es también un parámetro umbral? Pues vamos a ver. Vamos a suponer que inicia una infección y que el primer infectado, el llamado paciente cero, tiene grado K, ¿no? Tiene K contactos peligrosos. Y que el primer infectado, infecta a otro de grado J,
Entonces vamos a llamarle ZN a la probabilidad de que la infección decaiga en el sentido de la velocidad de transmisión en n pasos. Decir que después de n pasos ya no hay individuos infectados, ¿no? Entonces no alcanza a pegar una epidemia, una epidemia, una serie de infecciones sostenidas y se va a morir. En este caso, cada una de las probables infección J, infecciones secundarias, esclarece en n menos un paso, ¿no? Ellos obtienen la infección en el paso 1 y en los siguientes n menos 1 pues, van a dejar de estar todos ellos infectados, ¿no? Entonces la probabilidad de que esto ocurra es Zn menos 1 Zn menos 1 para las J conexiones, ¿no? Entonces, la probabilidad de que una infección se muera en n pasos, pues es como Zn menos 1 a la J, ¿no? Va a depender de cuántos se infectaron. Y la suma sobre J de esas probabilidades es la Zn que estamos buscando. Es decir, la probabilidad de que en la red, digamos, de que en la red la infección que inició con el paciente cero se muera en n pasos, va a ser la suma sobre las J de las QJ ZN a la J. Esto no es otra cosa que la generadora de primer orden en ZN menos 1. La G1 es, como es la derivada de la G0, es creciente, ¿no? Y además está acotada porque a lo más es 1. Llamamos Z infinito al límite de esa cosa. De hecho, es el límite de la ecuación en diferencias siguiente, ¿no? Entonces, Z infinito va a ser el límite cuando n tiende a infinito de Zn, donde Zn es igual a G1 de Zn menos 1, ¿no? Entonces, esta sucesión de Zn, empezando en Z0 igual a 0, ¿no? Esa sucesión de Zn es creciente y acotada y ya, ¿no? Entonces converge. Y Z0 es el límite. Además, Z0, Z infinito es punto de equilibrio de Z igual a G1 de Z, ¿no? No es, corresponde a esta ecuación. Supongamos, o llamémosle W,
o omega a la solución positiva más pequeña de esta ecuación, ¿no? De esta ecuación estrellita. Entonces esa va a ser la W o omega, como le quieran llamar. Ahora, G1 es una función creciente de Z. Entonces, Z es menor o igual que G1 de Z. Y esto es menor o igual que G1 de W o de omega. Pero omega es punto fijo, ¿no? Porque lo supusimos, ¿no? Es una solución positiva de la ecuación en diferencia. Entonces, esto lo que nos dice es que estas zetas de aquí pues son menores o iguales que omega, porque si la zeta fuera mayor, entonces también sería una solución de esta ecuación. Entonces, ahora como Z0 es igual a 0 y es menor que omega, y Zn menos 1 es menor o igual que omega, entonces Zn barrita, ¿no? Es igual a G1 de Zn menos 1, y esto es menor o igual que G1 de omega, que es omega mismo, por ser una solución de equilibrio. Y aplicando un argumento inductivo, tenemos que Zn va a ser menor o igual que omega, y por lo tanto, G1 de Z igual a Z tiene raíz Z igual a 1, es decir, que G1 de 1 es igual a 1. Ahora, G1 de Z menos Z tiene segunda derivada positiva. De hecho, su primera derivada es G1 prima de Z menos 1, ¿no? Esta función de aquí es creciente y tiene a lo más un único cero, ¿no? O un único cero interesante. Entonces, G1 de Z igual a Z tiene a lo más dos raíces en el 0, 1. ¿Qué nos dice eso? Acuérdense que la G1 prima pues no era otra cosa que el R0. Eso nos dice que si R0 es mayor que 1, entonces G1 de Z menos Z tiene una única raíz en Z igual a 1, y para Z, para R0 menor que 1, G1 de Z menos Z, tiene una tiene una probabilidad, tiene hay una pro hay una solución Z infinito más pequeña que 1, ¿no? Entonces, cuando R0 se pasa, pues estamos en el 1, ¿no? A fuerzas va a haber eso. Y si no tenemos esa Z infinito,
De tal forma que G1 de Z es igual a Z. Y hay una probabilidad. 1 menos G0 de Z infinito. Esto es mayor que 0. Es la probabilidad. De una enfermedad persistente en la red. Entonces, esa infección persistente en la red, pues nos la dice el R0 que podemos calcular, ¿no? Entonces, es también un parámetro umbral en el caso de red. Vamos rápido a la computadora a ver ya un ejemplo de una implementación de una infección, de una epidemia en una red, ¿no? De una serie de contagios en una red. Una red generada computacionalmente, ¿no? Ok, entonces, este es uno de los ejemplos que vienen en el libro de Sayama, que se llama NetSys. Es un modelo tipo SIS, ¿no? Es decir, que tenemos susceptibles, infectados, y una vez que los infectados esclarecen, vuelven a ser susceptibles. No hay un mecanismo de, digamos, hay un mecanismo de recuperación, pero no, la recuperación no, no da inmunidad, ¿no? No da inmunidad. Entonces, vamos a ver esta primera versión. En esta primera versión, la red es estática, ¿no? No hay nuevas conexiones ni ninguna otra cosa. En otras versiones del mismo que están como ejemplos del mismo libro de Sayama, hay la posibilidad de cambiar conexiones, ¿no? Y este cambio de conexiones lo que va a darnos es una forma de ir explorando cómo podría cambiar la dinámica si las interacciones cambian. Es decir, si producimos un cambio en las relaciones sociales de los individuos de la población. Entonces, vamos a ver el código y ahorita vemos cómo se ve la simulación, ¿no? El código es como siempre como siempre lo hemos visto. Tenemos los tres los tres las tres funciones, el initialize, el observe y el update, ¿no? Aquí sí me quiero detener en el initialize porque en este caso pues estamos empezando a revisar
¿Cómo damos de alta las redes, ¿no? Entonces, aquí, pues lo primero que hace es importar el PIP Simulator, que es con lo que vamos a estar viendo la simulación. Vamos a. Vamos a tener que importar también el NetworkX e importa el PyLab, que ese contiene NumPy, SciPy, un montón de bibliotecas, ¿no? Ok. Entonces, tenemos el NetworkX, el PyLab, etcétera, ¿no? Y la inicialización es, se crea una G global, ¿no? Esa G global va a ser una red. En este caso, pues es un ejemplo que viene cargado en NetworkX que se llama la del club de karate, que representa las relaciones que hay entre dos entrenadores de un dojo de karate. Uno que es digamos, el sensei, y el otro que es uno de sus asistentes, y la idea es ver si se pelean esos dos, con cuántos se va a ir el asistente a crear su propio dojo, ¿no? Entonces es un poco una red de cómo podemos medir esas posibilidades en una red donde estamos viendo algún tipo de amistad o preferencia, ¿no? Entonces es esa red. Ahorita vemos cómo se ve. Es una red pequeña y sobre esa se va a hacer la simulación, ¿no? Y se utiliza esta función Spring Layout para que no se vean pegados los nodos o sobrelapados los nodos, sino que estén un poco más grandes, ¿no? Aquí quiero hacer una observación, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Inicializa los nodos, ¿no? Y dice, para los nodos en G, acuérdense que G.nodes es una lista, y entonces para esa lista, se le va a dar un estado y ese estado va a ser 1 si un número aleatorio es menor que un medio, ¿no? Y si no, se le va a dar estado 0. Estado 1 es infectado, estado 0 es saludable, ¿no? Susceptible. Esta línea de aquí hay que cambiarla porque solo funciona para implementación de Python 2.7, 2.6, 2.7, ¿no? Para el NetworkX que viene con esa distribución. Para el NetworkX más nuevo, no iteras de esta forma los nodos, hay que iterarlo de otra forma. La siguiente sesión podemos hacer la corrección de esto. ¿Y qué es lo que hace Observe? Pues hace el dibujo de la red, ¿no? Hace draw de G con qué propiedades. Va a usar el mapa de color Wistia, que podemos usar cualquier otro color. No me acuerdo si este contiene uno que se llama red. No me acuerdo si es así o así. No recuerdo bien cómo es la sintaxis. No, creo que no era de esa forma. Pero bueno, esta B es un parámetro, ¿no? Va a ser 0, el mínimo y el máximo 1. El color de los nodos, pues va a depender del estado, ¿no? Y eso va a ir relacionado con
el mapa de color que se le ponga, ¿no? Pues hay uno que se llama viridis, que es de amarillo hacia morado, y así, ¿no? Luego podemos jugar con eso. Y esto lo hace para todos los nodos, ¿no? Esta parte no tiene ningún problema. Lo que les digo que puede implicar un problema es esta parte de aquí. Pero, eso, y la posición, pues es la posición de la misma G. Entonces, eso es lo que vamos a estar observando, la red, y lo que vamos a ver es el cambio de color. La probabilidad de infección es 1/2, que es altísimo, y la de recuperación es 0.1. Entonces, ¿cómo hace el update? Elige de entre los nodos un nodo aleatorio. Si su estado es 0, entonces elegimos otro nodo. ¿De cuáles? De los vecinos de A, ¿no? Una vez que fijamos A, el vértice A, nos vamos a ir a sus vecinos y de allí vamos a elegir uno aleatoriamente. Y si su estado es 1, es decir, si está infectado, entonces se actualiza el estado de A a 1 si tiramos un aleatorio que sea menor que la probabilidad de infección. Y en otro caso, pues no hacemos nada, ¿no? Si el nodo ya estaba previamente infectado, entonces tiramos un aleatorio más pequeño que la recuperación. Y se cura, ¿no? Se actualiza a 0 y si no, pues sigue estando infectado, ¿no? Son como los dos procesos, la infección y la recuperación. En este caso, fíjense cómo estamos haciendo el proceso discreto en ambos casos, ¿no? Para los tiempos discretos de la simulación. Entonces, déjenme enseñarles cómo es el. Esta es la vista, ¿no? De la red de los. De la red del club de karate. Y vamos a ponerlo a correr. Déjenme ver si lo puedo poner. Para que se vea un poco mejor. No siempre se ve muy estirado. Entonces, vamos a verlo así. Entonces vamos a ponerlo a correr. Los rojos están los oscuros están infectados, los claros están susceptibles. Si le damos correr una vez, un pasito, no pasa nada. Nada. Vamos en el paso 6. Y ya algunos de los susceptibles empezaron a infectar, ¿no? Entonces es una infección. Tipo SIS, es decir, como un catarro en un grupo pequeño de personas que se ven mucho, ¿no? Que se ven en su clase de karate y fuera del dojo, se ven más o menos seguido, ¿no? Eso es lo que representan las aristas. Entonces lo reseteamos. ¿No? Ahí están los que están infectados y los que no. Vamos a correrlo con tiempo continuo. Y ahí está cómo se va esparciendo. Pues algunos de los que estaban infectados se recuperan. Pero en términos de que siempre hay un infectado, pues tarda la infección bastante tiempo, ¿no? Entonces se vuelve persistente y en algún momento todos se infectan. Empiezan su periodo de recuperación. Y eventualmente se va a acabar la infección a menos que alguna otra cosa pase, ¿no? ¿Qué más se puede hacer con esto? Pues se pueden empezar a aislar, ¿no? Una vez que ya se sabe que están infectados, pues se pueden empezar a aislar los que saben que están infectados y podemos empezar a quitar aristas o bien al azar o bien las que están son muy incidentes, ¿no? Pero bueno, pues este es el primer acercamiento. Vamos a meternos a problemas de percolación
a partir de la próxima sesión y nos vemos en la siguiente.